La experiencia, a ver, es increíble, ya es el segundo año que lo, lo estamos haciendo. Eh, hubo un gran apoyo de, de los chicos y gran interés durante todas las, las clínicas que hicimos el año pasado. Eh, esta es la primera que hacemos este año y así que, que va a estar muy bueno poder seguirla. Esperamos seguir en la misma línea y que, que sobre todo le sirva a los chicos para, para poder aprender algunos valores del, del deporte, del básquet. Y que, y que bueno, hacer un disparador para que ellos puedan tener más, más llegada al básquet, poder tener más chicos dentro de las canchas, eh, tratar de sacarlo de la calle para que estén eh, haciendo deporte, eh, eso ya ayuda mucho. Y si el día de mañana podemos lograr que de cada lugar que vayamos tengamos más chicos eh, en formativa de selección argentina, nos va a dar mucho más futuro para, el, para nosotros eh, en formar jugadores para la selección. ¿no? El primer valor que nosotros o que yo trato de que ellos entiendan es el respeto que tienen que tener entre, entre todos. Acá siempre se arranca por el respeto. Cuando uno tiene respeto al compañero, respeto al trabajo, respeto al horario, respeto a, a todo lo que va a ser durante el grupo, las cosas van a ser mucho más fáciles. Cuando ellos entienden que, que respetando se puede aprender, eh, se te hace más fácil a vos entrenar y a ellos mucho más fácil aprender. ¿no? La verdad, este programa del campus de ídolos impulsados por el Gobierno Nacional, nos da la oportunidad de darle la bienvenida a Rubén y a Horacio Seguí. Son dos glorias del básquet argentino, eh, que nos han dejado siempre tan bien parados, no solo por su calidad deportiva, y en el caso de Horacio, por su trayectoria como dirigente y un gran armador, eh, pero además nos llena de satisfacción. Eh, lograr que muchos jóvenes, muchos chicos que practican el deporte, tomar eh, y aprovechar este referente que forma parte de los, del inventario de activos de la historia de nuestro deporte. Necesitamos incorporar esta cuestión de la disciplina, de los valores, y yo creo de que hoy de esta manera estamos sacándole lustre a una de nuestras glorias. Eh, ese gran equipo que se consagró en su momento campeón panamericano, que fue acá en Neuquén, en el Rucaché, creo que nos dejó un, un recuerdo extraordinario. Y hoy recibirlo acá a Rubén, a Horacio, para nosotros nos llena de satisfacción, nos emociona y por sobre todo haber visto los jóvenes que van a poder disfrutar de esto, con lo cual reafirmo ese concepto que yo manifiesto siempre, que invertir en cultura y en deporte no hay como ahorre. Entonces, estos son los verdaderos cables a tierra que necesita una sociedad.